buscar que la población modifiquemos estas conductas, reeducarnos en esta materia, que al final de cuentas esta inequidad viene desde la familia, no desde estos patrones que nos enseñan, que culturalmente se han establecido y que pensamos que son normales, de que la mujer es sumisa, que tiene que aguantar, y que el hombre es el fuerte, es el más agresivo, ¿no? Y que la única manera en que se le permite manifestar sus emociones es por medio del enojo. Bueno, y ahora vamos a...